primero que quiero preguntarte es, ¿cómo la ves para mañana? Una parada complicada, seguro, para el equipo de Gallardo. Difícil, pero no imposible. Creo que la localía la va a hacer sentir River, hasta el límite seguramente. Decimos que es difícil porque River todavía no ha encontrado un funcionamiento futbolístico donde lo que le pasó, por ejemplo, en otros partidos, que fue cuando fue a Palmeiras, que tuvo que revertir, casi revierte una situación, pero con un River ya realmente muy armado y con un vuelo futbolístico alto, no llegó por muy poco. Después, cuando dio vuelta con Cruzeiro, pero bueno, este River todavía no ha demostrado de lo futbolístico mucho, pero sí con la ilusión porque tiene muy buenos futbolistas donde te pueden cambiar la historia de un partido, donde también está Marcelo, que sabemos lo que es para Marcelo la Copa Libertadores, y porque creo que va a ser algo fundamental la gente. ¿Crees que ese tándem Marcelo Gallardo y Monumental lleno pueden ser un factor importante para que Mineiro de alguna manera tiemble o le empiece a costar un poco más esta fase de vuelta? Totalmente. Aparte porque, bueno, mayormente siempre pasa que los equipos brasileños acá le cuesta. No muestran todo su potencial que muestran en Brasil. Esa es la realidad. Y que, bueno, tiene todas esas cosas River como para poder revertirlo. Por eso estamos entusiasmados los hinchas de River de poder igualar esta serie y dar la vuelta. Así que bueno, yo estoy entusiasmado, esperando, me empezó a agarrar un poco la ansiedad ahora que vinieron ustedes, quería pensar en otra cosa. No podés, no te dejas. Y bueno, pero estoy entusiasmado de que River pueda dar esta serie de vuelta, porque creo que sería muy importante llegar a jugar otra final más, que no es fácil jugar una Copa Libertadores, y sobre todo van a jugar se juegan en Templo, ¿viste? Y cuando juegan en Templo estaría muy bueno. Chicos, estaría muy bueno. En este placer enorme que nos estamos dando, los escucha Luigi Villalba. Qué placer saludarte, Luigi, verte, siempre. Ramita, igual. Querido. Qué hermoso verte. La verdad, gracias por este rato, por dejarnos entrar a tu casa, obviamente. Y sé perfectamente lo que sentís por el club. Quiero saber cómo viste vos el partido de día, porque nosotros recién con Mariano Almada hablábamos, tuvimos la posibilidad de estar en el estadio. Y por momentos, no digo que daba miedo, pero River no podía agarrar la pelota, no podía hacerse la pelota. Y eso era realmente alarmante, por lo menos. No sé si te pasó eso, sobre todo en el primer tiempo. Después se acomodó un poco con los cambios, pero se vio un River desconocido. No por ahí aquellos que por ahí nosotros estábamos acostumbrados con en la era Gallardo, que sabía que estos partidos los manejaba de alguna manera. Sí, totalmente. Bueno, lo ha sufrido un poco. Bueno, pero la realidad es que River no viene mostrando, eso es lo que decía, no viene mostrando un gran rendimiento de equipo, ¿no? Colectivo, y todavía está buscando una identidad porque, a ver, está en construcción este equipo de Marcelo. Seguramente Marcelo no debe estar conforme con el rendimiento, pero que sabe que se tiene que sacar este partido de encima para ver si empieza a arrancar lo que él quiere de su equipo. Así que, bueno, esa es la realidad. Luigi, Martín, un placer. Gracias por el tiempo, obviamente. Hola, Martín. Un gustazo. Y te consulto por los pibes, entre comillas, del club y las joyitas, como son Echeverri, Mastantuono, pienso en ellos dos, que hasta ahora el muñeco en partidos clave como la ida, por ejemplo, no los utilizó. Si pensás que están como curtidos para un partido como el de mañana, o que por algo será que todavía Gallardo no los ve. Sí, viste, hoy me preguntaron lo mismo, porque Ariel había posteado algo de que tenían que estar los chicos y Marcelo, lo escuché de Marcelo, y yo lo entiendo de cierta forma, porque, a ver, como él se da cuenta que no tiene un equipo con una gran estructura y un vuelo futbolístico grande, no quiere darle toda esa presión a los chicos, y que es mal o bien se la terminás dando si lo pones de entrada, sobre todo porque estás en un 0-3 donde... te vuelvo a decir, no tenés eso de en quién te, yo digo siempre, en quién te apoyás, porque está el equipo lo está tratando de buscar. Claro. Otra cosa hubiese sido si entraría en el River del 2019, 2018, donde hubo muchos futbolistas chicos de que pudieron jugar y no han notado el cambio y que estaban bien posicionados como para poder rendir. Y acá no es así, esa es la realidad. No tiene una gran estructura
y un vuelo futbolístico donde los chicos puedan desarrollar todo su talento, que para mí esos chicos van a ser jugadores de selección. Mirá. Y tienen una gran proyección, pero no es el momento este para jugar. Para darles ese peso, si ¿no? Si vos me das a elegir, y bueno, exactamente, no está. Si te vuelvo a decir, si te haría en el River del 2018-2019, no tengo la menor duda que estos chicos podrían tener la posibilidad de jugar, ¿sí? Pero ahora no, me parece que no. Sí, si vos me decís, los dos juntos, yo para mí no. Si me decís y me tengo que inclinar por uno, me inclinaría por Mastantuono, porque lo veo que está realmente bien. No así Echeverry, que está en una pequeña meseta, que es normal, que lástima que está en este momento así. Pero te vuelvo a decir, esos chicos van a ser jugadores de selección y seguramente Marcelo por algo los tiene todos los días y por algo lo hace y sabe cuándo poner los pibes. Y también había escuchado que Marcelo no le gustaba poner los chicos. Yo estuve trabajando a la par de él del 2015 al 2019 y cuando había chicos que estaban bien, Marcelo los ponía. Y mirá que del 2015-2019 la vara estuvo alta, la primera división. Y le costaba entrar, pero los pibes estaban. Ajá. No, bueno. ¿No puedo meter ahí? No creo que sea así, que Marcelo no quiera poner los pibes. No está bueno meterse ahí porque... Datos aparte, ¿no? Que Luigi conoce. Bueno, claro, por eso. ¿Cuántos años laburando en inferiores, Luigi? ¿Vos 10, más o menos? 10 años fueron, ¿no? 11 años, y los últimos 5 en reserva, ahí bueno, a la par de la primera. Claro. O sea que, digamos, era un permanente vínculo para charlar y ver y sugerir, entiendo también, sobre futbolistas, de donde salieron algunos nombres que, madre de Dios, ¿no? Que vos hoy los ves jugando en el fútbol europeo, ¿o no, Luigi? En la elite. En la elite total. ¿Qué te pasa vos con esos jugadores que tuviste ahí? Enzo Fernández, calculo que es uno. Enzo Julián, Cachete Montiel. Enzo Julián, Martínez Cuarta, Montiel Palacios, Beltrán, sí, el chino, sí. Y hay un montón que estoy siendo malo, que no los nombro. Enzo. Este, y bueno, sí, Enzo, todo, sí, sí, es. Yo para mí, cuando los veo jugar y cuando salió un campeón del mundo y que bueno, veo a los demás chicos jugar en la elite, a mí no sabes lo que me emociona, pero siempre voy a decir lo mismo, yo no me adjudico ninguna medalla porque es todo de mérito de los chicos, lo único, yo lo acompañé un poquitito y le di las herramientas futbolísticas y de vida de lo que yo creía para que sean jugadores de la primera división de River. Pero todo mérito es puro y exclusivamente de ellos, porque tienen un gran talento, porque tenían un gran talento y porque tenían hambre de ser jugadores de elite. Y porque han hecho muchos esfuerzos donde quizás había chicos que venían de afuera, del interior, y que tenían que dejar sus familias y que dejaban fiestas importantes y que mordieron la almohada, se ponían a llorar de noche, pero ellos querían ser jugadores de fútbol. Eso es lo que realmente, cuando los veía a ellos, me emocionaban, me emocionan y me preguntan y hasta... ¿Te emocionás ahora? Me sigo emocionando. ¿Te emocionás ahora? Te iba a decir eso. Sí, o sea, sí, totalmente. Te veo que... Por eso. Solo el hecho de rememorar te emociona y me alucina eso, digo, porque un tipo que además, la verdad, como decíamos antes vos... Jugaste Copa Libertadores, le hiciste goles a Boca, o sea, tuviste un vínculo con River fuerte en todo sentido, y sin embargo esta cuestión de la docencia evidentemente tiene algo muy fuerte y que le toca una fibra de la pucha, que la verdad me dejaste medio sensibilizado, Luigi. Persiguieron los sueños de ellos, Ramita, por eso yo me salgo de ahí, no tengo ninguna medalla. Persiguieron su sueño y lo cumplieron, es lo mejor que puede pasar. A mí me pasó lo mismo porque me metí en ese lugar donde yo nací en Doxú, donde teníamos para comer con lo justo, con lo muy justo. Muy justo. Ajá. Y que me encontré jugando en el Monumental, me encontré jugando contra Boca, me encontré, tengo una anécdota rápida así, jugando en el Maracaná, en una Supercopa, y íbamos a sacar Ariel y yo, el 19 y yo 18, el 19 y yo 20, y cuando saqué del medio digo, che, yo soy un pibe de barrio, decía, mirá qué negro, mirá qué negro de Doxú, mirá dónde estoy, dije, y le lo dije a Ariel. ¡Qué lindo! Y bueno, por eso digo que me emocionan cuando veo a los chicos así en la elite y lo veo
Y es espectacular. Ariel debe ser Ortega, calculamos, ¿no? Entiendo que sí. Un Ariel más. Sí, sí, un Ariel sí, cualquiera. Sí. El burro. El único Ariel que existe en el mundo, sí, River, ¿no? Sí, sí. Y perdón, Luis, si te sumo algo a esto que decía. La otra vez estuve con él la semana. Querible el burro. Le mandamos un abrazo que también mira. Esto que decías, ¿no? De que te emocionás encima. Me parece que el pibe, como pienso en Enzo Fernández o varios de los que nombramos, que sale ya preparado para romperla en River. Después viste que van al Chelsea o a la selección argentina y juegan como si todo fuese normal, como si hace años estuviesen ahí. Calculo que es parte de la escuela River eso también, ¿no? Totalmente, sí, sí. No es fácil ser jugador de River. Mira que River es exigencia. Es exigencia pura de jugar bien al fútbol. Y después le tenés que agregar todos los condimentos, que es lo que es el juego de fútbol. Si tenés que sufrir, tenés que sufrir. Si tenés que tirarte al piso y trabar con la cabeza, vas a trabar con la cabeza. Pero lo primordial es que te van a exigir ser buen futbolista, de jugar bien al fútbol. Luigi, ¿cómo estás? La esencia, ese es el paladar. Claro. Romina te saluda. Quería saber por qué... Hola, Romy, ¿cómo estás? A ver, lo que va a pasar mañana es un hito, digamos. Puede salir o ser un golpe muy duro o puede ser algo realmente, una remontada histórica. ¿Qué pasa en la cabeza de un jugador cuando sale a la cancha ante un partido así? Porque debe haber un chip mental que hay que controlar, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que tenés más para ganar que para perder.